Che, la chica esa de antes está preguntando mucho, está todo el tiempo Sí, ahí, preguntando si de llegamos hecho, acá, si no, está mirando todo. está ¿Cuál? hablando ahí con unos tipos allá afuera y le dijo, eso no te lo puedo decir ahora, le acabo de decir, lo acabo de escuchar, estaba en el techo. Estaba hablando con un bicho feísimo que tengo aquí el número de ese, por cierto. Si no sé, recién está, se puso a preguntar si vivimos acá y todas esas cosas. Bueno, escuchen. No, tenemos que contarnos todo lo que sabemos de todos, cada uno. Así nos ponemos al tanto. Diciendo, espera, nos vemos rápido. A ver, ¿dónde andáis? En la Estamos en la casa. pizzería, en la casa. En casa, en casa. Hay una De que chica que está vaya, puede que preguntando pase si vivo un hombre acá, a recoger una de eso por la afuera. pizzería. Vale, pues Sí, venid está aquí preguntando mucho, y está me lo traes a preguntando mí. mucho. Vale, un Yo le momentito. dije que Todos, no. todos tranquilos, ¿de acuerdo? Que pregunte quien quiera. Es una pizzería. Pizzería. Listo. Ya lo Tranquilos todos. sabemos, Sí, bambino. pero que esté todo el tiempo metida viendo cómo entramos, cómo Es la salimos, nuestra es oficina. molesto también. Tranquilo, nuestra oficina. Claro. Listo. No tiene nada que. Sí, bueno, pero si sigue rompiendo los huevos, va a desaparecer, así que no Bueno, pregunte ok, mucho. pero Bueno, no, fíjate. si desaparece Bueno. por preguntar, porque ¿qué es esto? Es lo sospechoso, que pregunte. Si dice algo, es su oficina, trabajadores de la pizzería, listo. Claro. Todos Si vos tranquilos. vas y la encarás y le decís, anda, Por ahí va cierto, a Marco algo, ¿no? No, No, pero puede igual poner si a así en la Bianca a vida, laburar yo en a la qué le pizzería importa para que todo, se se para en la comunicate. puerta de mi Es como casa y comprar me vehículo. mira, ¿con quién salgo? ¿Con quién entro? ¿Qué hago? Si voy y sigo, por más que no Sí. oculte nada, Bueno, ¿qué pero carajo le estamos importa de mi trabajando. vida? Escuchadme, ¿no ves siempre la pizzería? No nos ves en otro lado juntos. Y aparte andamos todos No, diferentes. ya es eso, Imagínate. me refiero a que chusma, o sea, da igual Gaspar si Ambarra, escondemos algo o bájense a no. ¿Qué rascar a carajo la le importa? cartera. ¿Entendés? A mí Ya, no me gustó que estuviera ya tocando la está puerta contratada para ella, ¿eh? que. Ah, bueno, a mí no me gustó que estuviera tocando la puerta No, que está para contratada ver qué Bianca, pasaba en digo. el sótano. Tenés toda. Sí, dámela si quieres, te la doy a ti. Sí, ayuda. Has dicho que la guardes en una caja. Ayuda. Más de una. Toma esta caja. Guarda acá toda y. Y ahora se la damos. Ok, listo. Me Vale. El faltan. mío, el Faltan mío. tres, faltan tres. ¿Te los doy a ti? Sí. Tres trozos de pizza, dos carbonara, dos boloñesa. Sí. Ahí tiene otra boloñesa. Ainhoa podría ir Faltan a prepararme dos una pizza y carbonara, una cola. Perfecto, guapito, jefe. Que Dios te bendiga, hijo mío. ¡Ay! Faltan dos carbonara, Creo que Sí. Estoy comiendo y me cosí el culo para no Yo pegar. era una carbonara Espera la la mía. farmacia. ¿Tú solo tenías una carbonara también, Fratello? Yo sí, yo solo Vale, una, listo, te un di momentito. toda antes. Listo, listo. Sonia, solo. ¿Quién falta por dar? ¿Alguien tiene dos piezas? Ahí, yo No, lo las tengo cogí guardado ya. acá, no Las sé. cogí ya. Ah, listo, listo. Faltan dos piezas. Yo tengo. Ah, no te di todo, ¿no? No, no sé. Sí, te di todo. ¿Lo tienes todo ya? Luigi. Sí. Toca, toca. Sí, te tengo que tocar todo, claro. Está el Bugatti. Está el Voy. Bugatti acá. Luigi, ¿tú tienes las dos Vale, piezas socio, para déjame. dármelas? Tengo una y la otra la Bianca. Toma, te las Dámelas, doy. Ah, sí, no, dame. quiere. Me escapa. Creo que era Aristóbulo. Perfecto. Tiene, bambino. Bien, que te cojo la que falta, ¿ok? Bianca, tal. Vale, Para que te sácalo. coges la piel. ¿Y por esto qué pasa? ¿No, no pagan o No cómo? lo sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé cómo Es un está ese tema. trabajito, ¿no? Sí, un Sí, trabajito. sí, sí, Más, no sí. sé, no, no sé Vale, nada buena más. recompensa. Es cierto, Marco, una Dime, cosita de eso. dime. ¿Sabe algo de los del camiones? Sí, un tipo con una AK-47 y un Bugatti negro que está dando vueltas por aquí todo el rato. También salió un Bugatti negro de ayer, El de mismo aquí. No Bugatti. sé si es el mismo o no, porque no se vio la matrícula. Ah, bambino, le cosa a tiro. Igual nos llevamos al monte a ver qué pasa, quién es. Del Bugatti, le pinchamos la rueda en un segundo. Exacto. ¿Quién ha dicho que venía a recoger? No ha dicho nadie. ¿Qué te han O sea, dicho? no, no. Che, la chica tiene autorización Dentro para de estar al poco otro lado de pasará la por la barra. pizzería el camión de basura de todos los días. Pues Mierda, me he vale, leído el pues claro. mensaje. Es este. Es que. Espera que recoja. Ahora cuando venga. Mica, por Tirando favor, basura. ves al de tipo de dentro, ¿vale? Que Exactamente. va con un mono de basurero y le dices que se le están robando el camión. Dale, Perfecto. dale. Marco, Dime. la Dile lo que te he chica tiene dicho, sí. autorización porque está del otro lado de la barra. Sí, el ¿Dónde mío es está Fratello. el basurero? Listo.
Yo no me fiaba ni de mi sombra, solo digo eso. Estáis muy tranquilos todos. Hay un puto Bugatti negro pasando por la zona. Y fuera de aquí, de acuerdo, fuera de aquí. No quiero nunca más que te vea, no. Aquí, ok. Es mucho más tranquilo, por lo que puedo pasar. Listo, ahí le estabas intentando robando el camión, pero lo hemos conseguido que se vaya. Hola, hola, señora, ¿quién robó mi camión? ¿Le sacó la madre? No, el tío. Dale, dale, todo. Era un tipo que se había salido corriendo ahí tirado en el suelo. Está. Toma, esto también es basura. Señor, no se preocupe, la verga. Muchísimas gracias, y espero que siga yendo bien la ruta de basura. Y si tranquilo que en la frente de la pizzería nadie le va a robar el camión. Ok, señor, mil gracias. Nada, un placer. Tengo una teta metida en una caja de pizza. Ten cuidado que va a tardar en sacarla, No te preocupes, pero que dice que está dando vueltas. Ya, no lo sé, no lo sé. No sé. Si acaso, la llevo en la caja de pizza. Dale, dale. Ahora me quiero pegar un tiro en la boya, ¿qué quiero hacer? Pero, ¿qué pasó? No, pues que todo el mundo que casi tiramos una caja que tenemos que entregar a la basura porque el mío fratero no había leído el mensaje. Tony todo preocupado porque viene un Bugatti y lo empieza a gritar en la puerta. La loca aquella del coño que no entiendo nada. ¿Pero qué hace ahí trabajando, laburando? Pues mío fratero, yo qué sé. Es que yo no quiero coger una pistola y ponerme aquí a darle hostias al Bugatti. No, ni mucho menos. Y yo ni lo que menos que tiene que pasar. Claro. Entonces no se puede hacer eso, no se puede hacer. Claro, yo si veo algo raro, yo me voy a ir corriendo. Y estos tipos teniendo cocaína en la frente de la pizzería. ¡Mimi! ¡Hola, buenas, hola, amigos! ¿Qué onda, Beto? ¿Cómo estás, mi loca? ¿Cómo andas, tío? Todo bien, niño. Esta es la mañana. Una disculpa. Nada, no se preocupe. Simplemente si quieren hacer esos negocios, háganlo en un sitio pues que no sea en la puerta de mi pizzería, por favor. Disculpe, disculpe. Perdón, ¿yo te quiero cocaína? Pero ya... Bien. Perdón, señor, perdón, no lo molesto más, perdón. No. Excúseme, perdón. Yo le llamo a la policía. Qué pesados. Escucha. Un quilombo. He despedido a Santino, ¿vale? Vale. Vuelven. Sí, yo no lo vi aquí ya nunca. Ya, por eso mismo. Sí, está todo bien. Marco. ¿Qué? Sí. El mexicano se va a matar. No, no tengo. Está demasiado loco. ¿Quién le da de comer al mexicano? El de sombrero. Puto escopetillas, tío. ¿Te quieres ponerte a cantar ahora? No, quería escaparme de tanta gente. Ah, bueno, pero es que tengo que estar bajo porque está lleno de gente. ¿Cómo que por qué tan serio? ¿Cómo que por qué tan serio? Porque la gente está vendiendo droga en la puerta de la pizzería, por ejemplo. ¿Droga? Sí, cocaína. Pues los tipos que estaban ahí, el del pelo verde y otro tipo. ¿Y lo sacaste? Sí, claro que lo he sacado, por supuesto. Ah, bueno. No, estoy relajado, pero está lleno de gente. No puedo dejar a mi fratelo ahí bajo porque de repente va a llegar es que hay un montón de gente en la cocina que ni conozco. Ya, no sé por eso mismo. O sea, yo ya me fui ahí porque no sé quién es. Ya, o sea, no por sé eso. Quién... No voy a meter a dejar ahí a cualquier persona ahí dentro, en la pizzería. Y el mio fratelo se va por ahí dar vueltas. Porque al final mato a alguien, te lo digo de verdad. Me vuelvo loco aquí yo solo. Comprale, vamos a comprar ingredientes a la mañana, ¿quieres? Sí, vete a comprar. Sí, vaya, me das tu número, ¿no? ¿Cómo? No, va, anda. ¿Cómo que no? Anda, sí, a comprar ingredientes, que la pizzería no funciona. Que no te pongas ilusión, hijo mío. Celosa, no, tranqui, anda. Cáela ya. Vergue mío. ¿Y por qué no sinete? Sí, apunta al teléfono, Dale. Y escucha, las verdulerías. Ajá. ¿Dónde? 0033234. ¿Y las que están por 0033234. ¿Qué es eso? Si también, le estoy explicando y me prestó atención, así que no sé. De noche también. Marco. De noche también, perfecto, mi hermano. Sí. Ahí 24 bien. Horas la verdulería. Sí, ahí está. Hay verdulerías que trabajan 24 y hay algunas que no. O sea, que yo no soy verdulera, oye, qué tipo. No, tigresa, no te estamos diciendo a ti. Vamos a ir a comprar después. No sé cómo te llamas, pero no. Vete con Don Omar. Ella y es Ainhoa, la tigresa del Oriente. Sí, vete con Don Omar y disfruta, listo. Vámonos. La tigresa tiene barba igual. ¿Dónde estáis todos?
Fratello, tal, está tú en la casa. Ok, ¿qué os parece ir a mirar como si podemos? ¿Dónde va la joyería? Como tendremos que vestirnos, ¿no? 4 y 20 de la mañana, tío. Dios mío. Sí. ¿Podemos ir dos cachones o vamos todo igual? Podríamos dividirnos. Que dos vayan adentro vestidos de ricos. Y dos intenten subir al techo. O no sé, a otro negocio por ahí para ver más o menos la zona. Vale, a ver, vamos a hacer lo siguiente. ¿Dónde estamos todos? Luigi está adentro, está Bianca allí al fondo. Sí, estoy cambiando. Esmeralda, el mío Fratello, Tony y yo. ¿Estáis todos? Tony y Fratello, ¿me escucháis? Sí, estamos de camino. Esmeralda está adentro, vale, de la okay. casa. A ver, Tony y el mío Fratello. No hagas nada, no hagas nada. Me han contactado mis amigos esos. ¿Qué quieren? Ahora. Creo que tenemos que hacer algo. Ojo. Ok, vale, perfecto. Esperado. Pues nada, pues vamos a esperar a ver y listo. Hay que contratar gente para la pizzería que trabaje de verdad. Pero obviamente, la gente que está contratando al mío Fratello, pues ha contratado una junkie y a un tipo que parece que ha salido de programar Facebook. Entonces. Es que sí, tenemos que contratar gente, sí, bueno, y que no pregunte tanto, que no se meta tanto. Ese lo encontré ayer en el coso de que robaba. Que trabaje y ya. Al de pelo azul. No, sí, al que estaba acá. Igual. Por allá en España son casi mediodía, yo también todavía estoy por acá. Claro, por eso te iba. Esmeralda, creo que sí. Esmeralda. Sí, sí, dígame. Hola. ¿Pero por qué ahora viene aquí? ¿Por qué se junta la pizzería a todos los personajes de todo el...? ¿Por qué viene el protagonista de... ¿Cómo se llama el videojuego este, los dinosaurios? Sí, me acuerdo. Un abrazo, no me dices hola, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? No. ¿Cómo se llama? No me acuerdo. ¿Cómo se llama el juego ese, el de los dinosaurios, Luigi? El juego ese del que es pelirroja, la protagonista. ¿Cómo se llama? ¿Qué dinosaurio? No, ese no. No, los picapiedras. No, tampoco. No me gusta. El juego de unos dinosaurios es que son como no sé, dinosaurios no, pero unos animales gigantes, electrónicos, no sé, algo raro. Ah, Horizon. Ese, exactamente, esa tipa, porque... ¿Por qué aparece esa aquí de repente? No sé, ya entiendo, sí, va a aparecer bien pintada, sí. Pues, no sé, yo creo que en la pizzería tenemos un imán de personajes. Mira, así hemos acabado todos. Sí, ahora sí. Que está nueva, imagínate. La cosa es, bueno, a la que se ha ido con el tipo ese, sinceramente, yo no la veo mucho para trabajar en la pizzería, pero no sé, es que llega aquí de repente. A mí no me gusta. La nueva, ¿no? No, bueno, pero vos la tenés entre sí. Sí, no, exactamente, Mika. Pero porque a ver. Es que, literalmente, yo no tengo problema con nadie, vos sabés que yo me llevo bien con todo el mundo. Esa chica no me gusta porque llegué y cómo se maneja, pregunta mucho, se mete mucho, no me gusta. O sea, ¿por qué voy a mentir en dónde? Si a mí el otro, por ejemplo, me da igual porque no lo conozco. Literalmente se mete, ¿y qué hacen ahí? ¿Y por qué van? Y quiere entrar, y quiere tocar, y que ya no quiere seguir el rol con ellos, ¿es cierto? Gente que abure, ¿no? Que pregunte y se meta y... Además, ahorita que nos metimos ahí en el sótano, estuvo toque y toque la puerta, jefe. Por eso, no necesitamos gente que quiera meterse en lo que hacemos y lo que no hacemos. Literalmente, la próxima vez que llame, mete la pata dentro. Ya no ya. No, que se vaya para afuera y listo. No labure, ya está. Necesitamos gente que venga, labure y se vaya, nada más. No gente que sea chusma, metida, ay, a ver qué hace, a ver qué deja de hacer, a ver qué... Porque esa gente nos va a dar problemas. Y entonces, ¿para qué contratar gente así? Para dolor de cabeza. Y no quiero estar, ay, no, porque va a estar afuera y me va a estar preguntando y me va a estar diciendo, no. ¿Qué sé yo? Yo quiero meter a la gente a trabajar, que venga todos los días a pizzería, que sea de confianza. Por eso mismo, que sea de confianza. A Viale lo voy a meter para seguridad de la policía, de la pizzería. Se ha ido de la policía. Así es que bueno. Tony, ¿dónde está Telo? Sí. Vale, ¿y dónde? Detrás. ¿Y por qué viene el de Facebook detrás de vosotros?
Porque es... está laburando la pizzería. ¿Qué hacéis aquí parlando? ¿Cómo que hacemos aquí parlando? Esperándote. Laburando. Vamos dentro. La oficina. Claro, la oficina. Amigo, hay que limpiar las mesas. Las mesas. Escucha, fratelo. Y se puede sentar y todo aquí en la silla. Ay, Dios, fratelo. Escucha, deja de contratar a gente que de Proyecto Hombre, ¿de acuerdo? Y frikis a de ver, Facebook, esto, ¿ok? Te voy a decir una cosa, fratelo. Dime, es una pizzería y es la gente que viene. Sí, pero. Pero cuando vienes a pedir trabajo, pues primero le lees el currículum, hablas con él y no vas a meter a cualquiera. Eres un ex laburador del Domino's Pizza. Al único que ha dado una pregunta. Sí, un ex laburador del Domino's Pizza que ayer estaba robando casas, que me lo ha dicho Octubre, que lo vio allá arriba. Maravilloso. Sí. ¿Sabéis a quién le falta lo conoces? Vuelve a contratar a Flagora, por favor. No sé, no me acuerdo de... Ya no pasa por acá. Hola, Gor, pasa por aquí, acuérdate. Ese sí que nos hace falta, ese hombre... Sí. Ese no preguntaba porque no se enteraba de nada. Sí. Solo trabajaba y ya aparte, está. A mí lo que haga en su rato libre no me importa. El de pelo azul. Joder, pero la cosa es que... A ver, escúchame una cosita, fratelo. Para que venga aquí a trabajar, yo creo que va a tener que ganarse un poco la confianza nuestra, por lo menos. Aunque sea una pizzería, es una pizzería normal, pero... va a tener que venir pero va a tener que ganarse la confianza, ¿sabes por qué? Lo estoy probándolo un poco, que labure. Ya, pero la cosa es que viene, vas, y de repente a lo mejor se va de aquí y lo que dice es, pues veo a todos los tipos entrando, saliendo aquí, subiendo allá, haciendo esto. Pero que necesita confianza. A lo mejor es uno que está investigándonos. Que nos investigue. Sí, pero no, ok, no, listo, ya está. Fue, listo, que no pasa nada, fratelo. Contratamos a... Es una pizzería normal, tiene razón, listo. El tema es que tampoco puedes tener tan cerca. O sea, vos contratando a alguien, esa persona la vas a tener cerca, porque va a estar todos los días con nosotros, viéndonos entrar, viéndonos salir, quizás escuchando alguna que otra cosa. Entonces, si vos tenés gente completamente que no tenés nada de confianza, por ejemplo, la chica esa no deja de preguntar, ¿y qué hacen? ¿Y por qué? ¿Y a dónde van? ¿Y qué hay ahí? ¿Y quiere entrar? ¿Y quiere ver? Y no nos sirve, no podemos tener gente así cerca. ¿Por qué? Entonces, porque no me estoy pidiendo que no te apure nadie en la pizzería. No, igual nosotros... No, pero ir a poco y probar, no, pero más o menos gente que no sea metida, que labure, ¿entendés? No, como... No, pero... Y bueno, la chica esa no está haciendo eso. Y bueno, por eso. Y pero sí, nosotros acá vamos a entrar y todo porque tenemos la oficina acá, entonces la chica esa ya está. ¿Y qué hacen? ¿Y por qué? ¿Y qué esto? Y no podemos tener a alguien así cerca. Un segundo, escúchame. Nada, escúchame. No, porque no es... Bambino, dejen de gritar, escúchame. Ya, listo, hagan lo que quieran. Escúchame, solo necesita un sitio donde ir, que no sea aquí, bambino. Una fábrica, una casa, lo que sea fuera de la puta pizzería, bambino. Nosotros ya no estamos preparados para eso. Y no sé si nos la van a dar. No es lo que estamos acostumbrados, Luigi. Una casa, bambino. Ya, pero sí, pero lo estoy gestionando, pero no sé si nos la van a dar o no. No la compramos. No ya lo sé, sí, lo estoy gestionando. Vale. Es lo único que hace falta, ya está. Podemos usar mi casa, si no, yo no tengo drama. Total. No os pongáis nerviosos, solo viene a laburar. Fratelo, que yo... Fratelo, yo tengo fratelo, una casa en un Paleto que tiene un calabozo de tortura. Bueno, ya, bueno, Esmeralda, eso no me tranquiliza, la verdad, no te voy a mentir. Bueno, pero si necesitan torturar a alguien, está mi casa y nadie la conoce, así que... Eso sí. Fratelo, lo único que quiero decirte es que tenemos a quien contratemos... Una cosa es probar a alguien, sí, me parece genial. Pero para contratar a alguien tenemos que tener confianza en esa persona. Confianza de que sabemos que no va a decir a alguien que estamos que nos reunimos bajo, que subimos aquí arriba. No debería saber nada. Ya, pero un pizzero no debe vernos. Sí, pero es que antes estábamos... Si estoy yo bajo cocinando o estoy contigo y nos ve entrar ahí dentro y cerrarnos y que no puedo entrar, va a decir que allá abajo le decimos le podemos decir cualquier cosa. Pero de repente... Va a averiguar mágicamente que seguramente ahí bajo trapicheamos porque nos encerramos y no puede entrar.
Y no dejamos entrar. Si se entera mágicamente de que abajo trapiteamos, hemos tenido un error y hay problemas, ¿no? Esto, no, no, sin tener errores, la magia existe. A ver, yo entiendo también. Por desgraciadamente, fratelo. Lo que pasa es que yo no voy a conocer a cualquier persona solo que quiera laburar. No quiero que una. No voy a intentar que se gane mi confianza un pizzero. Que labure y que se lo gane en el restaurante. No me importa la vida de los pizzeros que vengan. No, labure, claro, pero tú piensas que ahora mismo, vale, ok. Ahora mismo igual no es el momento de contratar pizzeros hasta que no consigamos gestionar, comprarnos una casa para estar allí. ¿Por qué? Porque estamos todo el rato aquí. Y aquí subimos, trabajamos. ¿Pizzería entonces? No, no la cerramos, pero trabajamos nosotros. No. Todos los que estamos aquí estamos todos contratados a la pizzería. Todos. Ah, pero si nos vamos a hacer una misión o algo, ¿qué hacemos con pizzería? Necesitamos gente. No, claro. Pero en ese momento o está cerrada o se llama a una empresa de trabajo temporal. No alguien que esté todo el rato con nosotros, ¿sabes? ¿Sabe qué pasa? Que es muy importante. Hay que saber diferenciar la pizzería de lo que el de nuestro trabajo. Claro, hay que diferenciar eso. Pero es que estamos todo el rato aquí nosotros. ¿Sabes lo que te quiero decir? Pero podemos decir. Mira, mira lo que pasa. Esto es cosa de hermanos, yo aquí no me meto. Si viene mucha gente a la pizzería y no hay nadie en la pizzería, se van de la pizzería y encontrarán otros lugares en el que pueden estar. Aquí en la pizzería viene mucha gente porque siempre hay gente. Estoy con él. Necesitamos. Vale, ok. Pues entonces todo el mundo que no tenga que ver con la pizzería, si no somos mi hermano, Tony, Mika o Esmeralda o Octubre, no puede estar en la pizzería dando vueltas por dentro. ¿Trabajando? No, porque porque entonces, como estábamos antes, que estábamos todos parados en la vara y tal, y estamos ahí hablando de cosas nuestras. No lo entiendo. Pues que da la impresión de que estamos todos demasiados juntos en un sitio que es una pizzería, ¿sabes? Yo creo que la confusión está en que estamos mezclando la pizzería con la familia. No es que estemos mezclada, es que es la misma cosa, es que la tapadera para que no se nos caiga. La pizzería es la tapadera de esto. A ver, Marco y Leonardo creo que no se estén entendiendo. Lo que quiere Leonardo es que una pizzería es la pizzería y esto es otra cosa, y que no se junte. Claro, que haya gente, que labure la persona. Ya, pero Leonardo también tienes que entender que ellos no quieren asumir el riesgo de que puedan pensar de que estamos haciendo algo extraño porque estamos justo al lado de la pizzería. Aparte, escuchen, la pizzería. La pizzería existe porque es la tapadera de esto. O sea, la pizzería no les importa amasar pizza. Es para tapar el resto, ¿sí? O sea, lo principal es eso. Y segundo, si hay mucha gente acá y la pizzería es muy activa, es porque nosotros trabajamos y porque nosotros estamos... No, nosotros no. Rafaela, Ale, los pizzeros. Y bueno, yo también soy empleada y también trabajo. Y por eso la pizzería está activa. Octubre labura. Vale, a problemas soluciones. Y yo también. Y el que sea ahora... Micaela. No, igual que yo. Hay que buscar soluciones. Todo el día acá. Todo el día estoy en la pizzería. Vamos a ver. Yo soy el gris. Ni para uno ni para otro. Hay que buscar soluciones, ¿vale? Una de dos. O se deja un sitio, un almacén donde dejamos toda esta cosa fuera de la pizzería, o tenemos más cuidado a la hora de hablar X cosas en la pizzería. Yo creo que eso es más conveniente. Ser más discreto. Porque eso. No solo están los pizzeros, también hay policía, también. Es que el problema no pero, mira, es que viene multa peña. Claro, pero fratelo, de repente, ¿vale? Ahora estamos en la pizzería. Y hemos subido 9 personas directamente aquí arriba, todos juntos. Vale, somos amigos. Lo mismo amigos. Hay un pincero, que podría haber habido 4 policías. Sí, no, por eso te digo que sí que es verdad que tenemos que mover esto, pero estoy gestionando para irnos a otro sitio y tener esto en otro sitio. Lo que podríamos hacer es no contratar a trabajadores hasta que tengamos esto en otro sitio y pero entonces, se nos muere la pizzería. Ya, no, hay que buscar entonces gente de confianza, Leonardo. O no tanta confianza, no cualquiera, ya está. La pizzería vienen todo el día. ¿Por qué? ¿Por qué viene en octubre? Porque siempre hay gente activa. Siempre hay gente activa. Y si no hay gente, se van a la pizzería y no hay gente y se van. Pero eso hasta ahora, ahí estoy con como digo, siempre viene, o sea, siempre estamos. Que nos tomemos un minuto ahí para irnos, lo que sea, es una cosa. Pero siempre hay gente. Sí, pero... Bueno, la dejamos parada. Veamos. Sin contratar a nadie. Es verdad que no se tiene que ir a la competencia. Estoy contigo, Leonardo. O sea, hay que contratar a gente, pero con cuidado. Exacto. Igual, en algún momento que aparezca una competencia fuerte... Ya está, hay una tienda de taco. Está el casino. Nos encargamos, sí, pero no mueven. No mueven como nosotros. La pizzería es la pizzería. Viene todo el mundo acá. Se hizo punto de reunión en la pizzería. Si en algún momento... No tenemos competencia actualmente. Claro, si en algún momento aparece una competencia y nos vamos a tener que encargar y listo. Y se acabó. Bambino, estás discutiendo mucho, tonto, no te preocupes. Sí, yo lo veo bien. Contratar pizzeros. Si no queréis, no contratamos más pizzeros. Sí, no, sí, yo sí que quiero contratar pizzeros, fratelo. Y hace falta contratar pizzeros. Ya, pero yo no voy a conocer a personas, a
no sé, a tomar café con bueno, ellos. No, para pero tratelo, pero la cosa es... Nosotros también podemos. La cosa es que la gente viene aquí, los ves, hablas con ellos. Por ejemplo, cuando te he dicho el mamahuevo, ese tipo que viene aquí, que está tartamudo, ese tipo viene, puede trabajar, lo pones ahí y va a trabajar. Y el tipo ¿por qué? ¿Por qué ese sí y este bueno, no? Ese, no, ese, no, pero porque lo conocemos. No, pero ese hombre me estaba pidiendo droga al segundo de conocerme. Sí, claro, pero si ¿qué le ha metido 3 gramos de cocaína, Tony. Bueno, y el de pelo azul está robando casas. Claro, pero cada uno en su tiempo libre que haga lo que quiera. No, claro, pero lo que me refiero es que el tartamudo ha estado por aquí pasando muchas veces. Y que hemos hablado con él, y que lo hemos visto, y que sabemos quién es, y que por mucho que robe cosas y venda drogas, sabemos que es un tipo pues que no está preguntándote más o que no está haciendo sus cosas claras. Eso es pero cierto, si este tampoco, este quiere laburo ya. Claro, no, pues sí, si veo no, que pregunta más claro a la calle. Claro, Leo, pero el problema es la gente con que se junta, porque ahí sí es donde empiezan los rumores y todo eso. No sabemos los demás a qué hacen, sí, ¿entendés? Cierto. El tipo este que yo ayer encontré ahí robando casas en el lugar, sí, estaba acompañado de gente de los mecánicos, por ejemplo. Bueno. ¿Entendés? Son buena gente. Entonces, los mecánicos. No todos. Hay bueno, pero nosotros nos llevamos no bien. A mí me acaban de arreglar el coche. Me han encontrado con el coche no, tirado. No, sí, vos decís los de Rosa. Los de Rosa son sí una cosa. Estos son empleados de ahí, pero no están con los de Rosa. ¿Entendés? Entonces, eso no sabemos a qué se están dedicando, qué son. No sabemos nada. Y ahora, bueno, tenemos uno acá abajo con nosotros. Bueno, pues también lo podemos tener vigilado, a ver con quién viene, no, obviamente, de qué obviamente trata. Obviamente que sí. Listo, listo, eso no pasa nada. Vamos a dejar esto y vamos a... No, vale, si no hace falta que lo eches. No, pero yo no hace falta que... Ya, si está claro, no hace falta que lo eches, no hace falta que lo eches, fratelo. Simplemente tenerlo un poco controlado y que entre todos saber que vamos a tener que movernos de aquí, básicamente. ¿De acuerdo? En algún momento nos vamos a tener que mover de aquí y listo. ¿Puedo recomendar algo? Sí, claro. Yo diría que tengamos otro lugar para guardar lo pesado. Sí, claro, sí, exacto. Sí, pero no tenés... Sí, pero las reuniones las podemos hacer acá igual. Y no usar como reuniones aquellas. Si hay en duda de que somos un grupo o algo, bueno, que venga, revise, sea policía, sea quien sea. Sí, no, obviamente, pero es más que nada porque las suposiciones están al orden del día. Y entrar 9 personas aquí todo el rato, bajar 9, subir 9, bajar 9, subir 9, al final la gente dice, estos tipos, no será una reunión de mejores amigos del instituto. No, pero otra cosa, algo que nos beneficia es que todos andamos vestidos siempre diferentes. Sí, sí, lo sé, por eso yo no quiero colores ni quiero nada extraño. Claro, es que eso es una locura. Uh-huh. Entonces, sin más, no pasa nada. Cuando nos vamos de aquí, tenemos que buscar un gerente de la pizzería. Un tipo que se preocupe por la pizzería cuando nos tenemos nosotros. Y ya está, fácil y sencillo. Alex podría ser bueno. Ok. Alex está con la gente de los mecánicos también, pero bueno. Pero labura en la pizzería. Sí, claro, está claro. Pero que si tiene o Rafaela. O Rafaela, pero Rafaela está con nosotros. Pero Rafaela, o está con nosotros o está en la pizzería. Sí, pero que se encargue de encontrar la gente y todo para laburar. Piensa que sí, igual eso ella... lo podemos hacer todo. O sea, claro. Yo si tengo joyería, alguien. Joyería no se va a salir, No se va a joyería, la verdad. Sí, mira, te pide confianza. No. Sí. Ok, listo, vale, no hay más. Vale, pero o sea, ¿qué te han dicho los tipos estos de las piezas? Que ahora me indicará el siguiente paso, pero hace como 18 minutos. Ok. Por otra parte, voy a mandar un mensaje de que estamos a la espera. Vale, por otra parte había pensado hacer eso, hacer el golpe a la joyería. Para hacer el golpe a la joyería tenemos que prepararnos, investigarlo. Ver cómo hay que entrar, cómo hay que salir y todo eso, ¿de acuerdo? Yo no conozco la joyería ni cómo se tiene que hacer. Así es que había pensado diferentes cosas. Gente que la vigile desde dentro, gente que la vigile desde... O sea, que vea los alrededores, arriba, si pasa abajo... ¿Pasa policía o no pasa policía? Eso es. Y ver dónde están las joyas. Y listo, hacer, o sea, rollo, 3 personas que entren bien vestidas dentro, vigilen dónde están las cámaras, cuántas vitrinas hay, todo eso. Gente que vigile por arriba, a ver cómo son los tejados de la joyería. Y otra gente, pues, que esté vigilando cualquier otra cosa por fuera o algo así. Atrás de la joyería hay como una construcción. Me puedo vestir de sí, exacto, así, constructores. Que ya tengo y me meto, exacto. Claro. Y suben por arriba y vemos todas las informaciones.
Y después, pues bueno, cuando se tenga que hacer el golpe, se hace el golpe y vemos cómo lo hacemos. Si entramos, cuántas personas entramos dentro, cómo salimos y todo eso. Estupendo. Creo que alguien tendría que ir vestido muy, muy bien, con algún bolso o algo. Sí, gente bien. Frenen el auto más rico y que podamos robarlo. Así le dan confianza y le muestran todo. Sí, exacto. Entonces, y ya después de eso, pues vemos cómo hacer. A lo mejor el tema de las obras puede ser una buena excusa ahora, que no lo utilizamos el otro día. Y claro, para entrar dentro, pues entramos dentro de la joyería, pues entramos el mío, fratelo y yo, para ver cómo va todo el tema. Y después de eso, pues alguien más entra con nosotros. Para robarla. Yo, para robarla, sí que me gustaría entrar a mí. Entonces, el resto de gente, que si fratelo quiere entrar conmigo. Necesitamos, sí, yo también puedo entrar, Y vamos a ver, estar hasta cuatro personas dentro. Gente cuatro o cinco. Dentro sería lo recomendable, tres o cuatro, porque si salimos en coche y el resto fuera. Y después de eso, si la cosa funciona bien, es decir, si no es demasiado complicado hacerlo dos o uno solo, luego el que quiera ir, que vaya cuando le apetezca. Pero primero vamos a averiguar cómo es hacer el tema de robar la joyería. Se puede actuar por fuera, bambino. Sí. Vale. Sí, afuera podemos planear algún. Para tapar y esas cosas. Exacto. Estupendo. Y podemos ir todos, no os preocupéis, se arregla. Sí. Sí, de última, algunos miran por los test. Tekken, grandísimo, papá, por esas 5 subs. ¡Pute! Así es que bueno, si no nos dicen nada los tipos de las piezas estas, pues sería ir. Sé si que el 97 ha regalado 5 subs para que sean dignos. Y listo. Y yo no sé si la robaría hoy o la robaría mañana. Yo creo que la hora que es no tardaré ni para dormir. Vosotros hacéis que salga la polla, pero si no investigáis hoy, la hacéis mañana de puta madre. Investigamos hoy, mañana ya lo preparamos todo. Investigamos hoy y mañana damos el golpe. Y pensamos un plan. Exacto, y mañana pasamos el plan. Y así estamos todos, lo hacemos todos, y a partir de hacer ese plan, si vemos que es factible, que luego tal, que quien le apetezca irse a hacerlo, que lo haga ya cuando le apetezca hacerlo. Pero vamos a intentar los primeros golpes que sean grandes para todos, estar todos juntos. Si tenemos que robar una joyería, si tenemos que atracar un barco, si tenemos que atracar un rascacielos, caer en paracaídas y caerle en la cama de la prima del cuarto, lo hacemos todos juntos. Y a partir de ahí, una vez veamos cómo se hace y cómo es, si vemos que no es mucho riesgo para hacerlo dos o uno solo, o tres, ya el resto lo hagan cuando quieran. Ok. Todo guay, ¿no? Voy a intentar gestionar lo de la casa, ¿de acuerdo? A ver si nos la mueven de aquí y nos ponen, compramos una casa en algún sitio. Pero para eso necesitaremos dinero. Si no tengo drama, yo les doy la mía. Sí, bueno, no pasa nada, tampoco vamos a comprometer. Tiene garage y 3 pisos, así que... Ok. Ok, pues listo. Pues ¿qué queréis? ¿Vamos a hacer eso en un momento? ¿A investigar un poco por fuera? Vamos. Venga, vamos a darle. ¿Cómo vamos a hacer el atraco? Vale, ¿quién quiere entrar? No, el atraco... No, ahora es investigar. Vamos a conocer un poco... No, pero me refiero. ¿Qué idea tenés? ¿Hacerlo a lo... a tiro? No. ¿Entrar sigiloso por la noche? Sí, no, vamos a tener que entrar por la noche, obviamente. Pero vamos a tener que el sistema de seguridad... Toma. Uy, perdón. ¿Qué sistema de seguridad tiene la joyería? ¿Cómo se hace? Espera. No, si es que parece que me están escuchando, la puta que los parió. Me hablan los hackers. ¿Qué te dicen? Saludos, Fernetti. Para el siguiente paso necesitaremos ciertas cosas, las cuales podrá encontrar de una manera peculiar. Oh, ¿y esas son? Ahora leo más. Me pasaron una foto de un bar. Una licorería. Ahora licorería. Te paso. Ahora a ver si puedo. ¿Un bar, una licorería? ¿Dónde? Licor Sprunk, encima tiene un cartel. Creo que está por donde el paso de la fama. Atrás. A ver, enséñame el móvil. Sí, yo te enseño el móvil. A ver, pon la fotito. Ah, me están pasando ubicación. No, mirad en el móvil, mirad bien, porque aquí hay informaciones. Uf, a ver.
A ver, pero qué loco. Ahora, no, no, pero a ver, no paran de mandar mensajes. Parece mi ex mujer. Sube para arriba, a ver. Saludos, Fernetti. Para el siguiente paso necesitaremos ciertas cosas, las cuales podrá encontrar de una manera peculiar. En la tienda. Oh, a ver. Vale. Sube, sube arriba. Sube arriba. Cada vez que me manda un mensaje. En la tienda. En la tienda por la. La tienda por la ciudad de buscar cañas de pescar. Con esta te dirigís a los diferentes. A diferentes puntos de pesca. A los diferentes puntos de pesca. Aquí hay uno. Ok, sí, en el norte. Aquí hay otro. Sí. Bueno, ubicaciones. Sí. Ahí con paciencia y suerte podrá obtener la basura electrónica. ¿Qué le parece esparcir y descansar un poco de la ciudad y salir a relajarse con algo de pesca? Y luego le ha enviado una ubicación que está en... Es el U-Tools, para comprar. Basura electrónica también se consigue en los almacenes. Para el siguiente recurso deberá comprar tanques de oxígeno y sumergirse en el siguiente punto. Deberá buscar chatarra de barcos hundidos. No para de hablar. Una experiencia única, claro está. ¿Tiene miedo a la oscuridad? Espero que no. A ver, ¿sigue? Vamos a requerir 10 de chatarra y 10 de basura electrónica. Suerte. Puede comunicarme por este medio cuando tenga todo. Tiene todo el tiempo que pueda disponer. ¿Pero qué tiene que ver la licorería? Porque se pueden comprar cañas de pescar en la licorería, creo. ¿Cuántas están ahí dentro? No hay nada, no sé si tiene alguien. Habría, yo sé que había. No, lo saqué yo y lo dejé en mi casa, porque no entraba más. ¿Cuánto tienes en tu casa? No, ni idea. Esmeralda, sí que... Esmeralda. En los machines hay cosas de eso. ¿Esmeralda? Sí, sí. No, si no, de última se puede ir a pescar un rato entre todo. Creo que estaría bueno, ¿no? Creo que en 5 minutos, si vamos a pescar todos, sacamos buenas partes. De neuronas. Buena de esa mierda. ¿Cuánta chatarra encontraste tú? ¿Y basura electrónica tienes? ¿Encontraste? Lo que no consiga esta mujer, te lo consigue. No, espérate, que igual ya tenemos tuto. No hace falta hacer nada. ¿Cuánto de chatarra necesitas, jefe? Esmeralda lo consigues, la puta madre, ¿verdad? Se lo consigo... ¿Para cuándo? No, pero vamos todos ahora. Claro, ¿cuánto tienes? Pero, yo sí que tenía. Ah, bueno, si vamos todos a bucear entonces. Pero, y les enseño a sacar la chatarra. Pero tenías algo, ¿no? La tuve que botar porque no teníamos espacio para las armas y prioricé armas, jefe. Pero la chatarra se consigue súper fácil. ¿Y basura electrónica? Sí. Vamos a hacer igualmente. Bueno, vamos a ver cuánto tengo en casa, pero creo que 10 no tengo, debo tener 5 o algo así. Si es de chatarra, 10, ahí me voy a bucear y fácilmente lo consigo. Pero la cosa es que la caña de pescar, ¿para qué la necesitaba? ¿Todo bien, Micaela? No. La basura electrónica. La basura, lo que yo entendí. Creo que... Tú ya has buceado antes, ¿no? Sí, jefe. Vale, ¿qué necesitamos? Un tanque de oxígeno y buenos nadadores. Yo nado molto bene. Vamos a comprar. ¿Dónde compramos eso? ¿Dónde nos ha dicho? En el YouTube. Pues vamos todos tú para allá. ¿Pero en el mensaje decía algo más que eso o solamente decía eso? A ver. O sea, decía puntos de pesca o algo así. Me ha dado puntos para saber dónde poder encontrarlo. ¿La chatarra se puede encontrar en cualquier sitio? Deberá buscar chatarra de barcos hundidos. Una experiencia única, claro está. Y luego me ha dicho que necesita 10. 10 de chatarra y 10 de basura electrónica. Yo creo que cuando tengamos eso, ya está. Yo lo conseguimos fácil. Okay. Laburamos. Lo hacemos rápido. Andiamo. Que tengo un auto y me llevo hasta mi casa para ver. Sí, listo. Para ver qué hay. Bueno. O vamos todos, no sé. Como yo sé que no es el momento de ponerme malito, pero... ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿Estás escuchando y me preguntas qué vamos a hacer? Yo voy a por la... Es que no sé en qué quedó todo. Dios, vamos a... Sí. ¿Cómo pasa el tiempo? Claro. Así que bueno, voy a descansar. Voy a echarme una cabecita en el sofá, ¿vale? Descansa. Dale. Hasta luego. Lo que podemos hacer es dividirnos en grupos y un grupo va por basura electrónica. Exacto. ¿Qué decís? No nosotros. ¿Por qué te pones tan nervioso? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste, Luigi? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Sería 30 segundos. Me ha quitado la camiseta y se ha puesto muy nerviosa. ¿Cómo está contando? Solo me he quitado la camiseta. No, pero... Listo. Mira mis músculos como son. ¿Quieres bucear al final? No, pero... Cambia la perspectiva de la mujer. Piensan que les acosa.
Te das cuenta. Voy a poner... No, a ellos, diciendo cosas bueno, que... Bueno, que alguien vaya a mirar, por favor, cuánta chatarra tenemos. Vamos.